Hola a todos, soy Miquel Hernández. El rock no tiene la culpa. Lo que tengo aquí en este instante es recién llegado este box set de Metallica. Y pues vamos a ver qué hay acá adentro. Box set oficial de este álbum negro, del Black Album, el cual dentro de la historia ha vendido más de 30 millones de copias a nivel mundial, digo, sin contar, pues bueno, descargas, todo eso. Y recién salió una noticia que el álbum negro ha regresado pues a los charts, al Billboard, y que obviamente está generando nuevas ventas por todas estas reediciones pues que se están preparando en diversos formatos. Está el CD deluxe, está el vinil marmoleado, por ahí acabo de ver que hace algo en la cuestión de Funko, y recientemente pues este box set, que es como el super deluxe box set con CDs, DVDs, viniles. En otro tema, me voy a clavar a hablar de, pues, de formatos, que si el CD, que si el vinil, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, después de esta charla, pues vamos a ir viendo qué hay acá adentro. Como sabía, esto ya es oficial. Viene muy, muy bien protegido este box set. La caja de afuera pues viene más o menos cuidada. Viene el LP, o sea, en vinil, remasterizado. Es el LP 1 y 2, o sea, es un álbum doble. Y bueno, ¿qué más tiene? LP 1 y 2 de Metallica está remasterizado en 180 gramos en vinil. El lado 1 trae Enter Sandman. Bueno, ¿para qué voy si tanto los tracks que ya no sabemos? Y el LP 3 viene la versión de Sad But True. Viene como Picture Disc. Entonces ahorita vamos a ver la maravilla. Y ese es otro tema, ¿no? La cuestión de los Picture Disc. Siguiendo con lo que contiene el siguiente álbum, es un Picture Disc. Y pues tiene dos versiones en vivo en el lado, pues dos, en el lado B. Trae el track de Creeping Dead, Sad But True, el demo. De hecho, la canción de Creeping Dead es en vivo. El LP 4 es pues un álbum en vivo de un concierto registrado en Londres, Inglaterra, en 1992, el 20 de abril, que fue el de Live at Wembley Stadium. El vinil 4 tiene, el vinil 5 y 6 es otro concierto, y esto fue en Rusia, en Moscú, el 28 de septiembre. Está increíble pues el set list, de hecho es doble. Y entonces sí, ya empezamos con los CDs, viene remasterizado. Después en el CD 2, hay un CD 2 donde trae las entrevistas, dice de David Fricke Tapes, ok. El CD 3, más entrevistas, aquí dice de Stefan Chirassi, o será Chirassi, Chirassi, a ver si lo estoy pronunciando bien, de Stefan Chirassi Tapes. El CD 4, cosas interesantes pues para los clavados, los que nos gusta la producción musical, es saber cómo iba evolucionando la producción de un disco. El CD 4 contiene los riffs y los demos. El arte, véanlo así, ¿no? Es el glossy que se ve, pues es del plástico que está cubriendo. Y pues bueno, algo aquí importante, 1991, me voy a acercar. We'll be right back.
Wow. Wow. Ok, el vinil no viene Gatefold. No, yo hubiera quedado. Siempre queremos el extra, siempre quejándonos. Hubiera querido Gatefold. Gatefold, pues esto que se abre como carpeta. Pero aquí está. Y pues bueno. Por eso me puse los guantes. Viene con su insert. El insert original. Los créditos. Producido por Bob Rock. With Hetfield. Ulrich. Grabado por Randy Stahl. Asistió Mike Tassi. Grabado en Los Ángeles. Fue en los estudios One on One. En octubre del 90 y junio del 91. La orquestación Nothing Else Matters fue arreglada por Michael Kamen. Y pues la remasterización del vinil fue con Rogan Cohen. At Lorsen Mastering. En Los Ángeles, California. Y pues el impreso del vinil en Lacquers por Chris Bellman y Bernie Grunman, que es también gurú del impreso de las remasterizaciones en vinil. Y esto fue obviamente en Grunman Master en Hollywood, California, digitalmente masterizado por Bob Ludwig en Gateway Mastering, Portland, Maryland. Y las reediciones, pues el productor ejecutivo es Greg Feidelman. Abrí con cuidado esto para que vean el insert. Así que me voy a tener que acercar y lo voy a hacer. Vinil 1. Esto va a estar interesante. El orden. Picture disc. Sad but true. En el picture disc viene justo esta foto. Vean, de hecho, cómo es la carpeta, muy diferente pues a un plástico, ¿no?, con el que vienen normalmente los viniles, y se los muestro. Así no le dejamos todos los dedos. Sad but true. Bueno, aquí pueden ver el picture disc. Del otro lado viene esto que viene escrito luego como etch, ¿no? O etching. Y viene pues justo la serpiente. Este es el live at Wembley Stadium. Este sí viene en Gatefold. Esto es un Gatefold. Vean esta belleza. Metálica. Wow. Vean la foto. No me acuerdo cuánta gente había, pero esto es septiembre de 1991. Este no se los puedo mostrar, pero esta es la tarjeta. Ahorita me acerco más. Todo el contenido del box set. Entrando con este código. Y luego vienen estas cosas que nosotros adoramos. Supongo que es una carpeta. Vean. Viene firmado. No, esto obviamente no son las firmas tal cual, no a mano. Pero pues obviamente viene por Jason Newsted, Lars Ulrich, Kirk Hammett, James Hetfield. Metallica. Y bueno, ¿qué creen? Que en estos archivos bueno, estas son las letras. Es una copia, ¿no?, de cuando iban escribiendo las letras. Cambios, anotaciones. Y en el caso vienen, pues obviamente en orden, ¿no? En este caso estamos viendo Enter Sandman. Y en fin, ¿qué les puedo decir? O sea, esto se agradece. Ok, vamos a ver qué más hay. En esa época, previo a que existieran los blogs, obviamente internet, pues existía algo maravilloso llamado revistas, magazines.
Entonces, pues es la portada cuando estuvieron en Rip Magazine, me acerco. De estas cosas que igual son un extra, es un plus. Ese libro lleno de maravillas, de recuerdos, de memorabilia de Uruguay, no estoy enseñando página por página, huele maravilloso. La verdad es que estoy sorprendido. Hasta ahorita les puedo decir que vale la pena. Pues acuérdense que es un box set de aniversario. Me acuerdo que había comerciales como en ese momento que Tower Records, esta tienda que pues era de las pilares, ¿no?, en Estados Unidos, y que de hecho había sucursales alrededor del mundo, como los fans, y había cola para ir a recoger, en ese caso, quien ya tuviera CD, eran estos ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, eran, no era el CD Jewel Case como lo conocemos, sino que eran como una, casi como era la carpetita, pero imagínense el tamaño del CD. Más cosas de Metallica, o sea, es este sueño, yo sí me acuerdo, o sea, luego grabamos conciertos, cosas que pasaban en MTV, en VHS. Y bueno, ya mínimo nosotros tenemos nuestra colección personal casera, ¿no? Vean esto. Aquí sí vienen Gatefold, que es como yo hubiera querido ese álbum de Metallica. El vinil seguramente lo están vendiendo aparte. Bueno, no lo sé. Y bueno, este es lo que se llama... Hay gente que luego dice Digipack. Este no es Digipack. Digipack es cuando es como... Creo que son tres plazas, ¿no?, que trae una charolita de plástico incluso. O a veces sí viene metido así. Pero este arte en particular es el mini LP... o mini LP réplica. Les digo, vienen tipo Gatefold. Vean, hasta acá llevo 1, 2, 3 y más todavía. Los pre-production, rehearsals, por cierto, los otros ya vieron que sí vienen en Gatefold, carpetita. Ya no saqué el book tampoco, pero seguramente vienen todas las, pues vamos a decirlo así, todas las anotaciones, ¿no? De yo creo que el proceso que iban escribiendo, este viene normal, este CD. O sea, hay Metallica para rato, les digo, yo creo que vamos a revivir el sonido. Lo que estaba pasando en ese año 1991, y aquí es cuando se ve pues si una banda dejó pues, o está dejando un legado, ¿no? Ahora me voy a donde esos otros son más CDs todavía. Rough and Alternate Mixes. Más CDs.
Estos no vienen en Gatefold, este es otro concierto. ¿Y qué creen? Más. ¡Wow! No saben todavía lo que hay aquí adentro. Dentro de este compartimento, plumillas. No las quiero mover. Y varios backstage pases después de cartas de una vez. Estos son los famosos backstage passes. Bueno, estos son los de los personales de cada uno. Son un asiento de esclavo como acreditado periodismo, en fin, periodista. Y pues bueno, vean esto. Este justo está ahí del concierto de Metallica y Guns N' Roses. Este es de Summer 91. Y bueno, los niños están acá en pantalla. Acabamos, más sorpresas todavía. DVDs. O creo que es un CD. De hecho, sí. Son dos CDs de doble tendón en Gatefold, por todo. Y ahora sí, vamos a ver si seguimos con los CDs. De hecho, aquí hay dos. Ah, son Celtics, pero sí es un DVD. Sí, de hecho, es un DVD. Creo que son, se me fue el nombre técnico de esto, pero justo para colgar los pases de backstage, ¿verdad? Stop. Ah, y no, de hecho sí es un DVD, ¿verdad? Vean el setlist. Si es para escucharlo, dirían un día. Yo no tengo el tiempo de antes, ¿no? De que un día me podía poner a escuchar esto, todo esto. Otro de Gatefold dice Live at Festival Park, Belgium, en el 4 de julio 93, más los videos musicales y algunos videos caseros. Se los muestro enfrente. Y aparte lo puedo dejar acomodado igual. Y ahora sí, ya no hay nada abajo. Esto es lo último. Este es el box set de Metallica. Si se preguntan si comprarlo o no, si son super fans, es que esta edición es la que estoy viendo que es de las más completas que traen Metallica para rato, ¿no? Y y jugando en esta cuestión de 1991. Lo recomiendo, la verdad es que sí vale la pena cada peso que paguen por este super super box set. De hecho, antes de que haga esto, yo creo que sí los voy a meter. Voy a meter todo de una vez y pues para tener este orden que como venía y se los vuelvo a mostrar. Todo esto vale la pena. Lo que sí quiero decir es que actualmente lo pueden encontrar directamente en la página de la banda. Puede ser a través de Amazon. Váyanse a su tienda favorita. Yo creo que ya lo pueden encontrar. La verdad es que aquí el precio está, en este caso fue Amazon Estados Unidos. Y pues van, vale mucho, mucho la pena este box set. Sí pesa. Y bueno, acá está el box set de Metallica, el álbum negro. Espero que les haya gustado el video, ¿no? Traté que pues lo viéramos. Esto es The Black Album, 30 años. 30 años y se sigue hablando. Y siguen rompiendo récord y siguen llenando arenas. Black Album, 20 años. Denle like, por favor, compartan, suscríbanse al canal.
El Rock No Tiene La Culpa, esto es Todo o Nada. Soy Mikel Hernández, síganme en redes sociales, en Instagram, arroba El Rock No Tiene La Culpa, y pues ahí estaremos en contacto. Muchos van a querer quedar con la curiosidad de que si puedo volver a meter esto en la bolsita. Quieren ver, van a ver que sí. ¿No que no? Vuelvo a estar dentro de su caja.